Buenas noches y bienvenidos a este su programa Alabanza y Adoración. En esta noche, pues estamos contentos de nuevo de poder emitir y de poder estar con ustedes en sus casas. Hoy tenemos el privilegio de poder transmitirles la bendición de Dios. Y como siempre, estos simples siervos, porque la gloria y la honra es de nuestro Dios. Su hermano Rubén les saluda en esta noche y su hermano Óscar detrás de las cámaras. Queremos, como siempre, pues que la bendición de Dios se derrame sobre ustedes y que si hay alguien herido, hoy sea sanado. Si hay alguien débil, sea fortalecido. Y si hay alguien caído, sea restaurado. Tenemos en esta noche el privilegio de contar con un matrimonio que está siendo de mucho impacto en España. Nuestro hermano Rubén y nuestra hermana Noemí, de la iglesia de Avilés. Ellos son un matrimonio bendecido, donde Dios les utiliza en la alabanza. Así que prepárate en esta noche. Prepara tu corazón. Levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. Estás aquí, Señor, este es tu lugar, toma tu lugar, papá, papá, hemos venido solo por ti, hemos venido solo por ti, hemos venido solo por ti, toma tu lugar, papá. Así lo hago por ti, así como un
así lo hago por ti, así como un niño que llora y gime por los brazos de su padre, así yo lo hago por ti, así lo hacemos por ti, Señor Jesús. Que de aquello que abunda en nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. De lo que esté lleno nuestro corazón, nuestra boca se va a expresar. Déjame decirte que de aquello que estemos llenos, nuestros ojos de esa forma van a ver, nuestro caminar va a ser influenciado por de lo que esté lleno nuestro corazón. Es decir, la muestra exterior va a ser la consecuencia de cómo esté nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Y déjame decirte que la respuesta a esta pregunta se va a encontrar en cómo actuamos y en cómo nos movemos en nuestro día a día. De aquella manera que esté lleno mi corazón va a tener que ver en cómo me muevo en casa, cuán buen marido soy, cuán buen padre, cuán bien cuido a mi familia, cuán buen amigo soy. Va a ser afectado por aquello que esté lleno mi corazón. Y Noemí nos lo va a decir por medio de esta hermosa canción y dice así. Está puesta en ti, brilla.
Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo de Noemí y de Rubén desde la parte de Asturias. Dios os bendiga y gracias Rubén, gracias Óscar, gracias por invitarnos y por permitirnos entrar en este maravilloso programa dedicado única y exclusivamente para nuestro Dios. Que a Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo. Dios os bendiga. Qué bendición, hermanos, hemos tenido con nuestros hermanos. Alabanzas que ensaltan y glorifican el nombre de nuestro Dios. En esta noche también quiero decirte que hay algo que Dios ha preparado. No sé cuál es hasta ahora, pero siento de Dios decirte que Dios tiene algo preparado para ti. Y para ello contamos hoy con un hermano bendecido en la palabra, nuestro hermano Dani del Templo, el vocero de Dios. En esta noche, abre tus oídos y prepara tu corazón, porque la palabra de Dios hoy te va a impactar. Gloria a Dios. Queremos dar las gracias al Señor en primer lugar, ante todo y sobre todo la gloria y la honra al Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo. Me siento privilegiado y dichoso de poder estar en estos estudios, aleluya, en este programa bendecido, el cual doy gracias al Señor que me permite estar con todos ustedes. Públicamente quiero agradecer a mi hermano Rubén, director de este programa, un gran siervo del Señor, el cual amo, estimo y reconozco la gracia del Señor sobre este varón. Que Dios bendiga también a mi hermano Óscar, aleluya, que me permite, los hermanos, poder compartir un fragmento de la santa palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, aleluya, ya me conocen, soy el hermano Dani, de la Iglesia del Templo en Valladolid, que tengo un consejo de la palabra del Señor. Y quisiera con todo mi corazón que la palabra llegara a cada persona que me está siguiendo en este momento. Sin más preámbulos, aleluya, voy a ceñirme, aleluya, al tema a tratar en esta tarde, en este momento. Y vamos a tomar como referencia bíblica Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Y dice la palabra sagrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era
valeroso en extremo, pero leproso. Hemos tomado como el texto de partida la presentación de un hombre llamado Naamán el Sirio. Un relato bíblico ampliamente predicado, pero no por ello agotado, ya que la palabra del Señor, ustedes saben que es insondable, es decir, no tiene fondo. Comenzaré, queridos hermanos, como forma introductoria, audiencia, haciendo una síntesis de lo que es este libro. Ustedes saben que este libro de pastas negras y de hojas blancas es la Biblia, la palabra del Señor. Ustedes saben que la Biblia es el libro más antiguo del mundo y además el más vendido de todo el planeta Tierra. Además de todo esto, ustedes saben que la Biblia está compuesta de diferentes tipos de libros, de 66 libros, de 1.172 capítulos y 31.102 versículos. Además, la Biblia, la palabra del Señor, está escrita por más de 40 autores de diferentes rangos y se tardó en escribir aproximadamente unos 1.500 o 1.600 años. Además de todo esto, audiencia, la Biblia, podemos ver en la Biblia que hay diferentes tipos de libros. Primeramente, vemos el Pentateuco, los cinco primeros libros escritos por Moisés. Luego vienen los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Luego viene el tiempo impertestamentario, los 400 años de silencio. Luego vienen los evangelios, las cartas paulinas, las cartas pastorales, las cartas generales. Y por último, el libro de la revelación, el gran Apocalipsis. Así más o menos es una síntesis de lo que es la Biblia a vuelo de pájaro. Pero miren, comenzaré diciendo que Segunda de Reyes capítulo 5, donde hemos tomado el texto de partida, es un libro histórico sagrado. Pertenece a la familia de un libro histórico sagrado. Exactamente este libro nos está hablando de Israel, de la nación de Israel. Exactamente de tiempos de monarquía de Israel. Vemos en estos momentos, en este trasfondo histórico sagrado, como la gracia de Dios para Israel, como la bendición de Dios para Israel, como la benevolencia de Dios para Israel, como la bondad de Dios para Israel. Pues Israel es el pueblo de Dios por elección de la antigüedad. Pero querida audiencia, no sabemos el cómo ni el por qué se rompe la armonía de este libro. No sabemos el cómo ni el por qué se irrumpe la historia de Israel. ¿Por qué, hermano Dani? Porque en el auge de Israel aparece un relato bíblico que no guarda armonía con todo el compendio del libro. Aparece el relato de Naamán el Sirio, un hombre que no es israelita, un hombre que no es hebreo, un hombre que es gentil, un hombre que es sirio. Y por darme yo a entender, audiencia, es como que en estos momentos el Dios Padre da la espalda a Israel y empieza a tratar con este gentil llamado Naamán. Y vemos en este episodio sagrado como la bendición de Dios para Naamán, como la gracia de Dios para Naamán, como la gloria de Dios para Naamán, como el milagro de Dios para Naamán. ¿Y dónde quieres llegar, hermano Dani, con toda esta retórica y datos que nos estás dando? Quiero llegar para decirles, audiencia, que Naamán teológicamente está tipificando la gracia sobre los gentiles. Naamán es tipo de la gracia sobre los gentiles. Y querida audiencia, cuando yo me percataba de este dato, yo me llenaba de gozo y mi boca se llenaba de alabanza. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo decía, gracias Dios mío, porque ya desde la antigüedad te acordabas de nosotros. Y cuando yo pensaba en esto, querida audiencia, el Espíritu Santo me lanzaba un pensamiento a mi mente y me decía, Dani, no te confundas ni te lleves a error. Hoy quiero recordarte que el banquete de la gracia ni es limitado, ni es cerrado, ni es privado, ni está sellado. El banquete de la gracia tiene disponibilidad
para todos aquellos que lo desean. Oh, querida audiencia, desde estos estudios quiero lanzarte la palabra del Señor y quiero presentarte en este momento a usted que me está siguiendo el banquete de la gracia. Y hoy quiero darte las buenas nuevas y tengo que decirte, audiencia, que el banquete de la gracia ni es limitado, ni es cerrado, ni es privado, ni está sellado, ni tampoco es para los elegidos. No, el banquete de la gracia tiene disponibilidad para todos aquellos que lo desean. Hoy vengo a esta plataforma y vengo como vocero de Dios para decirte, audiencia que me está siguiendo en este momento, hay gracia de Dios para tu vida. Hay gracia de Dios para tu matrimonio. Hay gracia de Dios para tu casa. Hay gracia de Dios para tus hijos. El banquete de la gracia no excluye a nadie. Gloria a su santo nombre. De ahí, audiencia, que me he podido percatar a la luz bíblica cómo ha habido hombres muy distinguidos que han preparado banquetes espectaculares. ¿Saben? El primer banquete que vemos plasmado en las Sagradas Escrituras lo realizó un hombre llamado Asuero, rey de Persia. Este hombre, dice la Biblia, que preparó un banquete que duró 180 días, 6 meses comiendo, bebiendo y de fiesta. Pero, audiencia, la Biblia me dice a quién invitó el rey Asuero, rey de Persia. Dice que invitó a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, a los jefes de estado, es decir, que los campesinos no vengan, que los agricultores no vengan, que los del vulgo y del pie no vengan, que los hombres de defecto y del pueblo no vengan, pues la fiesta del rey Asuero es una fiesta sellada y privada. La Biblia me enseña que hubo otro monarca, este respondía el nombre de Belsasar y era rey de Babilonia, que también preparó otro banquete. Pero dice la Biblia, querida audiencia, ¿a quién invitó Belsasar? Dice, e invitó a 1000 príncipes. Es decir, a la fiesta de Belsasar tan solamente podía entrar gente de palacio y de sangre real. Los campesinos que no vengan, la gente del pueblo que no venga, la gente humilde que no venga, pues la fiesta de Belsasar es una fiesta sellada y privada. La Biblia me enseña que hubo otro monarca, este respondía el nombre de Herodes Antipas, rey de Judea, que también preparó otro banquete. Pero dice la Biblia, audiencia, ¿a quién invitó el rey Herodes? Dice la Biblia, invitó a los príncipes, a los principales de Galilea y a los de tributo. Es decir, gente de palacio, gente con un poder adquisitivo alto, gente con cargo, gente con renombre, gente con opulencia, los campesinos que no vengan. Los pescadores que no vengan, los agricultores que no vengan, los que tienen defecto que no se aproximen, la gente de a pie que no venga, pues la fiesta de Herodes Antipas es una fiesta sellada y privada. Pero hagan lo que quieran en sus casas y permítanme la palabra. Audiencia, la palabra sagrada me enseña que ha habido otro rey que ha preparado otra fiesta. ¿Saben? A este no se le reconoce como el rey de Persia, tampoco se le conoce como el rey de Babilonia, tampoco se le reconoce como el rey de Judea. A este se le reconoce como el rey de reyes y señor de todos los señores. Y a su banquete se le denomina el banquete de la gracia. Y hoy tengo unas buenas nuevas que lanzar a esta plataforma. Y hoy tengo que decir con gozo del corazón y con alabanza en la boca, que el banquete de la gracia no es restringido, no es limitado, no es sellado, no es para los elegidos, que va. El banquete de la gracia en este momento está con los brazos abiertos y no excluye a nadie. Por lo tanto, audiencia, que los reyes vengan a la gracia, que los importantes vengan a la gracia, que los opulentos vengan a la gracia, pero tengo que decir que los pobres vengan a la gracia, que
que los que tenemos defecto vengan a la gracia, que los necesitados vengan a la gracia, que los heridos vengan a la gracia. La gracia de Dios no excluye a nadie. Gloria al caballero de la cruz. De ahí, audiencia, que les diré algo. Que todas las invitaciones que ha realizado el anfitrión de esta fiesta, que es mi Cristo, todas las invitaciones, audiencia, han sido invitaciones universales. La primera invitación que vemos en la palabra sagrada, ¿cuál fue, audiencia? Mateo capítulo 11, verso 28. Dice el anfitrión de esta fiesta: venid a mí, pero ¿quiénes? Todos. Que estéis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. La Biblia dice en San Juan capítulo 7, verso 37. El anfitrión de esta fiesta vuelve a lanzar otra invitación. ¿Y qué dice? El que tenga sed, no importa la raza, no importa el color de piel, no importa el nivel social, no importa el poder económico, no importa, solo un requisito: reconocer tus miserias y tener la necesidad de que alguien las limpie. Y este se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice en la carta de Tito capítulo 2, verso 11, miren qué texto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quiénes? A todos. ¡Aleluya! Y, audiencia, les he mencionado varios textos que son la doctrina de la Iglesia, es decir, son las venas y las arterias. Pero ¿qué dice el corazón de la Biblia, que últimamente está bombeando más sangre que nunca? ¿Qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, para que todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy tengo un mensaje de salvación para la audiencia. Usted que me está siguiendo en este momento, he venido a estos estudios de Dios y vengo como vocero para lanzarte este mensaje directo al corazón y para decirte con amor y con cariño: audiencia, hay gracia de Dios para tu vida, hay gracia de Dios para tu matrimonio, hay gracia de Dios para tus hijos, hay gracia de Dios para tu casa. El banquete de la gracia no excluye a nadie. Gloria a tu nombre, gracia. Mi alma te glorifica. Gloria a Jesucristo. Gracias. Y miren, ¿qué nos proporcionaba el rey Asuero, el rey Herodes Antipas y el rey Belsasar? ¿Qué nos proporcionaban en sus fiestas? Buenas comidas y buenas bebidas físicas. ¿Saben? El anfitrión del banquete de la gracia, mi Cristo, no te proporciona buenas comidas y buenas bebidas físicas. No, te proporciona lo que tu alma necesita. ¿Necesitas paz? Ven a la gracia. ¿Necesitas consuelo? Ven a la gracia. ¿Necesitas perdón de pecados? Ven a la gracia. ¿Necesitas restauración? Ven a la gracia. ¿Necesitas una nueva oportunidad? Ven a la gracia. Hoy tengo que decirte: no importa la magnitud de tu pecado, no importa lo ennegrecida que tengas el alma, no importa. Hoy tengo el mensaje de parte de Dios, audiencia. Tengo el corazón envuelto en fuego y quiero lanzártelo con fe. Hoy quiero decirte a usted que me está siguiendo en este momento: su sangre no te rechaza, su sangre te limpia, su sangre no te enjuicia, su sangre te perdona, su sangre no te aparta, su sangre te acepta. La sangre de Cristo tiene poder para borrar todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Saben? Para las bodas del Cordero tenemos que ir de smoking, sin mancha, sin contaminación, sin arruga ninguna,
Para las bodas del Cordero hay que entrar con limpieza, sin arruga y con smoking. Pero para el banquete de la gracia no. Para el banquete de la gracia puedes venir con tus harapos. Puedes venir con tus heridas. Puedes venir con tus necesidades. Porque, audiencia, la gracia tiene la capacidad de entrar como rebelde y salir como reyes. ¡Gloria a la gracia de Jesucristo! Y miren, permítanme que voy a finalizar mis minutos. Permítanme, audiencia, soltar mi imaginación. Y quiero que usted también lo haga ya en su casa o en el momento que se encuentre. Imagínense ahora que el primer cielo, el firmamento, el cielo azul se abre. El segundo cielo, el universo se abre. El tercer cielo, la casa de Dios se abre. Y dos ángeles ahora mismo, estos estudios, descienden con una gran mesa. Una mesa que ponen un mantel. El mantel está bordado con hilos de oro. Y ponen el mantel, el banquete de la gracia. Y ahora estos ángeles, audiencia, lo estoy contemplando por la fe, empiezan a echar platos en la mesa. Y venga platos en la mesa, audiencia. En un plato pone paz. En otro plato pone perdón de pecados. En otro plato pone restauración. En otro plato pone nueva oportunidad. En otro plato pone consuelo. En otro plato pone limpieza de conciencia. Audiencia, por la fe, levántate y sírvete. Levántate y sírvete. Hoy quiero presentarte el banquete de la gracia. Grábatelo a fuego en el corazón y rublíqueselo en su mente. El banquete de la gracia ni es restringido, ni es limitado, ni está cesado, ni es para los elegidos. ¡No! El banquete de la gracia en este momento está con los brazos abiertos y no excluye a nadie. Te invito, participa de esta gracia que Jesucristo, el anfitrión, nos la ha regalado por gracia. Con este texto finalizo. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que has sido levantado entre los muertos, serás salvo. Día de salvación, día de oportunidad, día de restauración. Recuerden, audiencia, el banquete de la gracia está disponible para usted. Hasta aquí lo que ardía en mi corazón. Espero hacerles bien con la palabra, sabiendo que el poder nunca está en el sembrador, el poder siempre está en la semilla. Quiera Dios que en este momento la santa semilla, que es la palabra de Dios, caiga en buena tierra y lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo del hermano Dani desde los estudios, desde Valladolid. Que Dios les bendiga a todos. Creo que es una noche para sentarse en la mesa del Señor. Si hoy tienes hambre de Dios, ¿a qué estás esperando? No hay nadie que te cierre la puerta. Él es un rey noble y humilde que está esperando a que te sientes con Él. Por eso creo que ante este banquete que hoy hemos tenido, es momento no vivir de las migajas, sino vivir de los manjares que nuestro Rey hoy nos ofrece. Así que en esta noche quisiera bendecirles en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga sus casas, sus familias, sus hijos y sus hogares. Que Dios les colme de salud y de bendición. Y cómo no, como siempre, que tengan una feliz noche y unos dulces sueños. Que Dios les bendiga mucho.